El pasado jueves 23 de mayo, el cantante de regional mexicano Cristian Nodal anunció el término de su relación con Casu, cantante argentina y madre de su pequeña hija Inti. La pareja sorprendió a sus fans al revelar su separación con un par de comunicados que publicaron en sus redes sociales. Mientras Nodal aseguró que la decisión habría sido de mutuo acuerdo y en los mejores términos, Casu, por su parte, se limitó a agradecer por el apoyo con el breve mensaje «Todo sana». Hasta el momento, ninguno de los cantantes ha hablado sobre las causas de su ruptura, sin embargo, ha salido a la luz nueva información que indicaría que no solo hubo una tercera persona, sino que un delito de robo habría sido la gota que derramó el vaso. Así lo afirmó el periodista argentino Maximiliano Lumbia. El truene no fue amistoso y en parte estaría relacionado a una serie de engaños por parte del mexicano. En algunas giras que él salió y ella no lo acompañó, se hablan de infidelidades, afirmó Lumbia en una entrevista para el canal de Gustavo Adolfo Infante. Además, y según el periodista, la pareja de Casu y Nodal era una pareja que se fue conociendo a medida que avanzaba el vínculo y sobre todo el embarazo. Además que Nodal quedó muy mal tras terminar con Belinda. Así lo afirmó el periodista argentino. Además, la pareja habría sufrido un robo a la casa de Casu y Nodal en Argentina mientras se encontraban de viaje en París, y dicho atraco habría causado que Nodal decidiera mudarse junto a su familia partiendo de Argentina, pues supuestamente una persona cercana a Casu estaría relacionada con el crimen, lo cual no ha sido confirmado. Según lo dio a conocer el periodista argentino para Gustavo Adolfo Infante. Cabe señalar que desde que se dio a conocer la ruptura, ni Casu ni Nodal han hablado al respecto, sin embargo, ella ya eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía con el cantante. Y cabe señalar que hasta el momento es Casu quien parece haberse quedado con la pequeña hija de ambos, Inti. Y ahora que ya lo sabes, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios.